Dios es un Dios de amor. Él creó a los seres humanos libres con la libertad de elegir, a pesar de las trágicas consecuencias que podía acarrear esa libertad mal utilizada. Como padre, no puede dejar de buscar a sus hijos y tratar de que vuelvan a casa. Él los encuentra donde están e intenta conducirlos paso a paso hacia la responsabilidad, la felicidad y la armonía inteligente entre su voluntad y la de ellos. Sin embargo, al estudiar la Biblia puedes encontrarte con pasajes capaces de tergiversar tu visión de un Dios de amor, si no la estudias en su profundidad. Pasajes como el que encontramos en Éxodo 7, del 2 al 3. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cómo es que Dios, por un lado, le pide a Faraón que libere de la esclavitud al pueblo de Israel, y por el otro endurece el corazón de Faraón para que no haga lo que él le pide? ¿Y cómo entendemos relatos como el de Números 21:6? El pueblo se desanimó por el camino y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Es como si Dios actuara de una forma cruel y arbitraria. Si no hacéis lo que yo os digo, enviaré serpientes para que os muerdan. Y por si eso fuese poco, en Deuteronomio 28 hay una lista completa de amenazas como castigos por la desobediencia, como enfermedades, calamidades, guerras, maldiciones y muertes. ¿Cómo entender estos relatos a la luz de un Dios de amor? ¿No te parece algo profundamente contradictorio? Para tener un concepto correcto, debes tener en cuenta el concepto del gran conflicto entre el bien y el mal y tener una perspectiva general de la historia bíblica. Desde una perspectiva completa de la Biblia, todo lo que es bueno y perfecto viene de Dios. El autor de las calamidades, guerras, enfermedades, destrucción y muerte es el enemigo de Dios, Satanás. No olvides además que en el contexto de la tentación del politeísmo y de la inmadurez del pueblo de Israel, el Señor estuvo dispuesto a esperar con paciencia hasta que sus hijos fueran más maduros y pudieran entender de manera más completa el problema del pecado y del mal. Mientras tanto, les dejaría que lo acusaran por las acciones de Satanás, incluso permitió que le acusaran de endurecer el corazón de Faraón, con tal de evitar que acabaran adorando a Satanás, en su afán pagano por adorar a los dioses malos para evitar calamidades, propio de su época. Dios siente tal amor por ti, por cada uno de nosotros, que está dispuesto a salir a encontrarnos donde quiera que estemos y nos acepta tal como somos para transformarnos de acuerdo con su ideal de madurez. No lo hace de forma brusca, sino poco a poco, respetando nuestra capacidad, nuestro entendimiento y cultura, siempre tratando de estimularnos hacia una imagen más clara de su carácter. La revelación de Dios de sí mismo es progresiva, no porque Dios no quiera revelarse por completo o de forma rápida, sino porque la limitada y corrupta capacidad del ser humano tras el pecado se lo impide. Igual que un padre que acompaña a su hijo a través de cada etapa de crecimiento y va revelándole el funcionamiento del mundo poco a poco, según la capacidad de entendimiento del infante. Dios va revelándose a la humanidad poco a poco conforme a nuestra capacidad de entendimiento. Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y siempre. Los que cambiamos somos los seres humanos. A través de la historia podemos ver lo diferente de las culturas. Por eso, cuando encuentres un relato que parece contradecirse con la perspectiva general de la Biblia, recuerda las tres perspectivas de las meninas. ¿Es lo que la gente creía? ¿Es lo que el profeta creía? ¿O es lo que Dios dice sobre sí mismo? No olvides examinar, además, en qué etapa de madurez espiritual y de revelación se encontraban aquellas personas. ¿Cuál era su contexto histórico
y cultural. Vamos con otro ejemplo. En Primera de Reyes 22, el rey Acab y el rey Josafat quieren emprender una campaña militar. Por iniciativa de Josafat, buscan conocer la voluntad de Dios en relación con aquello. Todos los profetas convocados por Acab aseguran la victoria. Pero Josafat no está del todo satisfecho. Pregunta por si hay algún otro profeta. El rey Acab convoca a Miqueas, pero primero menciona que es un profeta que no le gusta. Después de escuchar una propuesta positiva del profeta, Acab mismo se queda sorprendido y le pide que jure si dice la verdad. Y aquí es donde habla el profeta Miqueas. Entonces Miqueas dijo: «Oye pues, palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahvé y dijo: Yo le induciré. Y Yahvé le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y Yahvé le dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Yahvé ha decretado el mal acerca de ti». ¿Qué te parece esta imagen sobre Dios? ¿Verdad que no se corresponde con la imagen de la perspectiva del gran conflicto entre el bien y el mal? Si haces una lectura literalista, el espíritu de mentira parece ser parte del entorno de Dios. Incluso está a la disposición de Dios para cumplir sus planes. Sale por orden de Dios. Además, por si eso fuera poco, la interpretación del profeta es que Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Pero si buscas entender la situación desde la perspectiva de la revelación progresiva y del gran conflicto entre el bien y el mal, entenderás que lo único que ocurre aquí es que el texto refleja cuál era el concepto teológico sobre el bien y el mal en aquel entonces. Según la cultura de la época, tanto el bien como el mal venían de los dioses, en este caso, del dios de Israel, de Yahvé. Es un concepto pagano sobre los dioses a los que la gente de la época adoraba. Si estaban contentos, premiaban. Si estaban enfadados, castigaban. A la luz de la revelación progresiva, fue Satanás el que incitó a Acab al error y fue la obstinación de Acab lo que le mató. Dios no tenía nada que ver. La clave para entender el concepto del endurecimiento del corazón está en Isaías 63:17. ¿Por qué, oh Yahvé, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Si hacemos una lectura literal, Dios nos hace errar en nuestros caminos y endurece nuestros corazones. Pero Isaías solamente refleja lo que creía el pueblo en aquel entonces. Tienes la clave en el capítulo 6 de Isaías. Ahí puedes ver el espejo que te ayudará a entender el significado del gran cuadro. Isaías 6, del 8 al 10, dice: «Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: He aquí yo, envíame a mí. Dijo entonces: Ve y dile a este pueblo: Oigan bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Endurece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado». No es Dios el que endurece el corazón. Fue la predicación del mensaje del profeta lo que produjo este endurecimiento, pero no por el Dios que les presentaba, sino porque el pueblo no quería aceptar la imagen de Dios que el profeta, siendo inspirado, les ofrecía. Y como se oponían al mensaje, sus corazones se endurecían. ¿Por qué? Porque el mismo sol que derrite la cera endurece el lodo. Todo depende de la actitud que uno tiene en su corazón. Todo depende de qué decide hacer con el mensaje que escucha, como Faraón, como Acab, como el lodo.
¿Te molesta o te sorprende la imagen que Dios presenta sobre sí mismo en las Escrituras? Si es así, debes estudiar el contexto histórico y cultural del texto y examinarlo a la luz de la revelación que Jesús hace sobre Dios. Entonces, progresivamente, todo cobrará sentido y sentirás el calor de su amor, y tu corazón se volverá sensible, enternecido, restaurado, al conocer el verdadero carácter de tu amante Padre Dios.